Juan Cruz Álvarez, estoy en el Chic Racing Team y corro en la Top Race V6. Nací en Arrecifes hace ya unos cuantos años y bueno, mi vinculación con el deporte es por mi viejo de joven corría también, siempre me gustaron los autos y bueno, empecé a correr de muy chico, a los 8 años en karting, y ahí empecé mi carrera deportiva. La primera vez sentí mucha adrenalina y creo que eso es lo que a uno lo vuelve apasionado de esto, ¿no? De alguna forma es una adicción sana, así le digo yo por lo menos. Es lo que te lleva a carrera tras carrera a venir con la misma pasión. Lo que me da a competir es esa adrenalina y esas ganas de venir a medirte todo el tiempo contra los mejores y obviamente tratar de ganar. Creo que cuando uno logra el objetivo, la satisfacción es tan grande que se vuelve adictivo. La importancia del equipo es mucha porque son lo que te dan el medio como para poder lograr tu objetivo, ¿no? Yo te diría hoy por hoy el 70-80% de una carrera lo definen ellos y es muy importante estar en un equipo competitivo y con ganas de ganar. Yo creo que al ser todo tan parecido, los pequeños detalles marcan mucha diferencia y ahí es cuando sale a relucir un equipo que tiene todo muy finito a uno que tiene todo normal. La verdad es que la gente siempre me trata muy bien, me siguen. Yo también me brindo mucho porque creo que es parte de esto. Y creo que la gente lo ve así también y lo siente así también. Por eso es el cariño y el afecto que me tienen estando solamente en una categoría. Yo no soy piloto de TC, que eso es lo que por ahí más gente atrae. Y así todo, tengo muchísimos seguidores, así que creo que es un poco por eso, por estar presente, por darle la chance de acercarse a uno y creo que es parte de esto. Lo más difícil es llegar al punto de vivir de esto. Creo que hoy son pocos los que pueden hacerlo y son pocos los que marcan una diferencia porque, bueno, por vivir de esto, están todo el tiempo arriba de los autos de carrera, cada fin de semana, y eso te marca una diferencia importante. Objetivo corto, tratar de adaptarme rápido al equipo, tratar de ser protagonista de vuelta lo más rápido posible. Y a largo plazo, tratar de ser protagonista en el campeonato como lo fuimos en cada año que estuve en la categoría. No pueden perdérselo porque estamos todos. Están los mejores pilotos, los autos son los más rápidos del país, las carreras son espectaculares y siempre nos brindamos por el espectáculo. Acá no hay especulación.